Un gusto saludarlos nuevamente, compañeros. Toca el momento ahora de tocar un tema interesante e importante en la electrónica automotriz. Cuando nosotros tenemos a nuestro cliente con una falla, lo que deseamos es diagnosticar de la forma más rápida y más precisa. Para ello, nos vamos a apoyar de las mediciones automotrices y también de las señales que generan los sensores. Esto es importante y petitorio, puesto que todos los sistemas automotrices, todos los sensores y todos los actuadores son manipulados y nos entregan una señal eléctrica. Esta es la ventaja de la electrónica. Nosotros, al conocer la señal eléctrica de nuestro sensor o la señal eléctrica que nuestro actuador necesita para funcionar, podemos hacer una simulación de ella para probar estos sistemas. Podemos hacer una simulación de señales eléctricas para testear nuestra computadora automotriz. Podemos hacer una simulación para poder activar alguna electroválvula, algún solenoide. Esta es la forma en la que la electrónica y la autotrónica nos ayuda a nosotros a poder desarrollar más rápido nuestro diagnóstico. En esta pequeña charla vamos a ser capaces de entender cuáles son las señales eléctricas automotrices más comunes y por lo general las más frecuentes a las que nos vamos a enfrentar en nuestro día a día. No solamente eso, vamos a aprender a cómo medirlas y a entender a cómo simularlas. Eso es parte de lo que vamos a ver. Bien, vamos a ver realmente cómo funcionan estas señales automotrices en nuestro automóvil. Vamos a conocer las señales eléctricas. Vamos a ir muy rápido, pero también muy concisos a los temas. En primer lugar, vamos a ver nuestro contenido o el índice de lo que vamos a aprender. Número uno son tipos de señales eléctricas, las más comunes, señal analógica, señal digital. En la electrónica se divide en dos áreas, la señal eléctrica analógica y la señal eléctrica digital, o dicho de otro modo, electrónica analógica y electrónica digital. Estas son las grandes áreas de la electrónica como tal. ¿Ok? Después de eso vamos a entender también un poco acerca de los sensores automotrices, sensores analógicos y sensores digitales, cuáles son los sensores que nos generan dichas señales y también vamos a identificarlas. Vamos a hacer unas pequeñas prácticas y unos pequeños ejemplos para que ustedes puedan simular sus propias señales. Y por último, vamos a ver la simulación de los sensores analógicos y la simulación de los sensores digitales. Como he mencionado anteriormente, en el mundo de la electrónica automotriz y en el mundo de la electrónica en general, existen solo dos tipos de señales, las señales analógicas y las señales digitales. Por supuesto que hay una gran combinación de ellas, señales diente de sierra, señales moduladas, cuadradas, PWM, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas ellas caen dentro de esta categoría, analógica, digital. Por supuesto, puede haber más. Sin embargo, nosotros las categorizamos de esta forma porque es más fácil entenderlo y es más fácil lograr comprender el funcionamiento. ¿Ok? De preferencia, estas señales analógicas y digitales deberían de ser medidas con un osciloscopio. Si tenemos un multímetro, es buena opción. Sin embargo, en muchas ocasiones, el multímetro no nos va a dar la resolución ni una fidelidad en cuanto a calidad de imagen que esperamos ver con un osciloscopio. Sí, nos da una referencia, sin embargo, no nos muestra la imagen total y las perturbaciones, ruidos o fallas que podemos detectar con un osciloscopio. El multímetro lo utilizamos en muchas ocasiones para medir batería, continuidad entre cables, voltajes constantes, como voltaje de sensores, alimentación de sensores y también sensores de tipo resistivos para medir la resistencia de los sensores resistivos o de los sensores de tipo analógico que tiene una señal analógica. Sin embargo, no es útil para medir variaciones de voltaje rápidas, es decir, variaciones de voltajes que tienen que ver, en nuestro caso automotriz, con una red de comunicación, con señales de efecto Hall de los sensores CKP, SMP, de los sensores que tengan una activación de efecto Hall, o bobinas o inyectores que se activan mediante pulsos a tierra o pulso positivo, dependiendo del vehículo. No es útil para eso. Vamos a ver un ejemplo. Como podemos notar,
aquí nosotros tenemos a nuestro multímetro, como bien vemos, y vamos a hacer una pequeña prueba. Yo tengo el multímetro conectado a una fuente en donde estoy midiendo 12 volts. Cada vez que yo haga una desconexión, el multímetro va a medir la que dé de voltaje. Vean, 12, 0, 12, 0, 12, 0. Listo. Sin embargo, si yo hago esto y empiezo a dar unos pequeños golpes al borne positivo de mi fuente, noto cómo el multímetro trata de seguir el valor de voltaje. Sin embargo, el multímetro, al medir valores en RMS y entregárnoslos en pantalla, lo que va a suceder es que en algunas ocasiones las mediciones que logramos obtener de ellas no son precisas. Vean. Por eso es que no podemos ver con un multímetro señales de red de comunicación o pulsos de inyección. Tendríamos una interpretación, pero no es la forma adecuada de visualizarlo. Ahora estamos viendo en pantalla nuestro osciloscopio. Ahora podemos ver nuestro osciloscopio. Notemos que tenemos la gráfica azul en 12 volts, como podemos notar. Vamos a hacer el mismo efecto, dar pequeños pulsos y podemos notar cómo realmente nuestro osciloscopio sí es capaz de detectar estas variaciones e inclusive tenemos el ruido que generamos al desprender y al tocar el borne de nuestra fuente. Tenemos la fortuna de utilizar osciloscopio en diagnóstico. Eso es una forma de acelerar nuestro proceso. Aquí tenemos una fotografía que nos ejemplifica cómo utilizar el osciloscopio. Nos ayuda a entenderlo. Si podemos notar, vemos que tenemos en la imagen una señal de la red de comunicación, específicamente CAN tipo C. Si nosotros medimos con multímetro, vamos a ver los voltajes clásicos, 2.6, 2.4 en CAN high, CAN low. Sin embargo, realmente tenemos unas fallas en comunicación, unos desfasamientos. Podemos visualizarlo aquí en esta imagen, como estamos viendo en este momento. Este síntoma es clásico cuando el transceiver o cuando la red de comunicación, cuando los cables de la red se tocan entre sí, se despegan, se tocan entre sí y se despegan y se restablece. Cada vez que se restablece, tenemos una imagen como esta. Se va deformando poco a poco nuestra señal de la red de comunicación. Este es un ejemplo clásico de la necesidad de utilizar osciloscopio. Continuando con las mediciones automotrices, vamos a ver qué es una señal analógica. Las señales analógicas son todas aquellas que tienen un rango amplio de medición. Vean, en este caso tenemos una gráfica de 0 a 5 volts. Esta es la línea de tiempo y vemos cómo nuestra señal oscila hacia arriba y hacia abajo. Esta es una señal analógica. Tiene un rango amplio de medición. 1 volt, 2 volts, 2.5, 4.95, 3.27, etc. Eso es una señal analógica y puede ser medida con multímetro. Por lo general son señales más lentas. Ahora vamos a visualizar una señal digital. La señal digital solamente puede tener dos lugares. Un lugar en alto o un lugar en bajo, realmente. ¿Cómo lo entendemos mejor? Vamos a pensar en lo que es un switch de paso. Como podemos visualizar, tenemos aquí unos apagadores, como la de nuestra casa. Encendemos la luz, apagamos la luz. Solamente existen dos posiciones. La posición apagado equivale al 0. La posición de encendido equivale al 1. Y como estamos viendo, tenemos 0, 1, 0, 1. Realmente tenemos un on-off, on-off. Viendo la misma imagen, podemos notar ahora lo siguiente. Al on le llamamos 1, 5 volts o high en inglés, que significa alto en español. Y al off le llamamos 0, 0 volts o low en inglés. Y realmente, si lo interpretamos en una gráfica, veremos que cuando queremos enviar un número 1 o tenemos un nivel en alto, realmente estamos viendo un pulso alto. Cuando tenemos ceros, el pulso es bajo. Tenemos 1, alto.
bajo, alto, alto. Realmente esta es la representación de una red de comunicación. Cuando vemos la red de comunicación, que vemos las pulsaciones, estamos viendo el paso de trama de datos a través de nuestra red de comunicación. ¿Ok? Por supuesto que me van a decir, profe, es que los sensores automotrices se pueden clasificar en diferentes formas: sensores mecánicos, sensores electrónicos, sensores piezoeléctricos, sensores de efecto Hall, etc., etc., etc. Por supuesto, pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista eléctrico, qué señales podemos obtener de ellas y cómo las podemos simular. Esa es la importancia y la intención de esta charla. Bien, algunos ejemplos de sensores analógicos son los que vemos aquí: sensores que miden temperatura, anticongelante, la señal del sensor de oxígeno también es analógica, pequeña, pero es analógica. La señal del sensor de posición de la válvula EGR también es analógica. Y ejemplos de posiciones o ejemplos de sensores digitales, bueno, CKP, el CMP, entre otros. Vean, para eso vemos que las resistencias son importantes. Como podemos visualizar en esta imagen, yo aquí tengo una topología o una representación de una red de comunicación. Yo estoy metiendo esto para que vean la importancia del conocimiento de la electrónica, ¿ok? Porque con resistencias podemos interpretar muchas cosas. Aquí en el caso de la red, hablando nuevamente, vemos que tenemos una red aquí a la izquierda y una red en la parte de arriba. Si nosotros dividimos esta imagen en dos, del DLC en la parte superior, tenemos el sistema que corresponde a confort. ¿Por qué? Porque tenemos todos los módulos que van en la parte de interior del vehículo. Son módulos que no tienen mucha injerencia en la conducción, pero son importantes para el confort de la persona. Vean. Y si vemos en la parte inferior, tenemos módulos que sí tienen correlación directa con la transmisión, ¿ok? Con el freno, entre otras. También tenemos la computadora. Y vean, la computadora es la que tiene la resistencia de terminación, exactamente igual que el clúster o el tablero. Y también el clúster o tablero comparte otra resistencia con la fusibera inteligente que está aquí arriba. Realmente las resistencias están en todos lados. Yo lo que quiero es que veamos la importancia de conocer los principios de la electrónica. Ahora, ¿cómo simulamos sensores analógicos? Formalmente o comúnmente utilizamos potenciómetros. Vean cómo lo podemos ver aquí. Un potenciómetro es una resistencia variable. Un potenciómetro es una resistencia variable. Vean. Terminal A, terminal B, terminal C. A, B, C. Entre el A y el B tenemos una resistencia fija, pero de A a C o de B a C tenemos una resistencia variable al mover este vástago a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo podemos simular con un potenciómetro señales de tipo resistivos? Es sencillo, veamos la siguiente imagen. ¿Cómo simulamos? Ah, bueno, hacemos lo siguiente. Hacemos un puente del centro a la derecha o a la izquierda y de esa forma podemos simular un sensor de temperatura, como lo tenemos aquí. Este símbolo podría ser simulado por un potenciómetro, como lo tenemos aquí. Quitamos nuestro sensor y en las terminales del arnés metemos unos cables hacia la computadora y tendríamos que ver en la computadora la variación de temperatura, en este caso de un sensor IAT. Obviamente, vean, aquí también agregó unas resistencias extra. Estas solamente son de protección, es decir, para que la resistencia nunca llegue a cero y la resistencia nunca llegue a su máximo valor, que en este caso serían 100 kiloohms, como lo estoy viendo aquí. Bien, en nuestra siguiente imagen tenemos ahora el otro sensor, el sensor de tres cables. En este caso podemos simular los APPs, los TPS, ¿ok? Como podemos visualizar en esta parte. Vean que aquí tenemos el TPS1, TPS2, y lo podemos simular electrónicamente utilizando la misma resistencia, solo que en esta ocasión no vamos a hacer un puente, sino simplemente vamos a alimentar con 5 volts tierra y la señal del centro, que es esta de aquí, es la que va a ir inyectada hacia la computadora o hacia el arnés del sensor que va directamente a la computadora. De esta forma podemos simular sensores de tipo APP, MAF, MAP, TPS 1, 2, etc. Veamos que aquí sí es necesario tener alimentación en nuestros extremos. Aquí tenemos nosotros un video en donde estamos haciendo uso de la electrónica automotriz. Voy a darle play y como podemos visualizar,
Nosotros tenemos nuestros sensores previamente conectados. Aquí tenemos el escáner y tenemos aquí el arnés de nuestro sensor. Vean cómo sacamos dos cables azules que van hacia el IAT y con ellos simulamos los grados centígrados y su equivalencia en voltaje. Como podemos visualizar, estamos haciendo mediciones para poder tener un diagnóstico más certero. Ahora vamos a la siguiente parte. Vamos a ver ahora el sensor de flujo de aire. Podemos ver también cómo estamos simulando con un potenciómetro que se encuentra en la parte de arriba la señal que va hacia la computadora. Solamente es un cable puesto que la tierra y el voltaje están tomados de batería, 12 volts, tierra, pasamos por un regulador de 5 volts y lo metemos hacia acá. Este es el potenciómetro, la señal del centro. Y vemos cómo varían también nuestros sensores, como también varamos los gramos sobre segundos y su equivalente en voltaje. También nosotros podemos crear nuestros propios equipos simuladores. En este caso, lo que estamos viendo nosotros es un simulador de señal de sensor de oxígeno de cuatro cables. Para poder visualizarlo, tenemos que hacer uso de un osciloscopio y poder tener una buena referencia. Bien, estamos viendo que ahí tenemos al sensor conectado con el osciloscopio. Vamos a proceder a encenderlo. Y como podemos observar, empieza a lanzarnos lo que es la señal del sensor de oxígeno en una mezcla ideal. Como podemos notar, los valores de voltaje son desde 0 hasta poco menos de 1 volt, como lo tenemos aquí previamente seteado. Esto es interesante e importante saberlo porque tenemos que conocer los límites de nuestro sensor. Es una forma de diagnosticar más rápido. Podemos presionar el botón amarillo y cambiamos a una mezcla rica. Como podemos visualizar, el valor de voltaje ahora pasa por arriba de los 400 volts, milivolts, y llegamos a poquito menos de 1 volt. Presionamos nuevamente, ahora cambiamos a mezcla pobre y ahora veamos qué sucede. La señal de nuestro sensor está por debajo de los 400 milivolts hasta casi cero. El ideal son 450, tenemos un rango de tolerancia. Presionamos nuevamente el botón. Y ahora tenemos un sensor que tiene la señal que nos indica que ya está envejecido. Sensor envejecido, como podemos visualizar. Y por último, la señal después del catalizador. Realmente estos equipos y estos desarrollos los llevamos a cabo en el instituto para su facilidad de armado y diagnóstico. Lo que acabamos de hacer, las señales que simulamos con nuestro equipo son las que se presentan a continuación en esta imagen. Señal en buen estado, de un sensor en buen estado, de una mezcla rica a un sensor que nos entrega mezcla rica, un sensor que nos entrega mezcla pobre, el sensor envejecido o como le llamamos con baja amplitud y la señal del sensor después de catalizador, post-catalizador. Estas señales que estamos visualizando en pantalla fueron las que simulamos hace un momento con la ayuda de nuestro equipo simulador de sensores. Ahora tenemos un video en donde estamos utilizando esta herramienta para diagnóstico. Es un video corto, vamos a visualizarlo. A la electrónica automotriz. Hola, profe. Hola, profe. Aquí tenemos un equipo diseñado en el instituto que te enseñamos a través de los principios a realizar. Es un probador de señales de sensor de oxígeno, como tú puedes verificar. Aquí está desconectado el sensor de oxígeno y nos va a apoyar para diagnosticar si el problema es el cableado, es el sensor o es la computadora. ¿Ok? Ahí tenemos la línea de datos con el escáner. Perfecto, muy bien. Vamos a graficarlos. ¿Okay? ¿Listo? Ponerle gráfica, ¿verdad? Y vamos a encender el equipo para hacer que la computadora interprete con el mismo controlador. Vean, la línea azul corresponde a la señal del sensor de oxígeno superior. Este equipo está dando ahorita esta referencia. Yo puedo estar jugando con el mismo simulador para ponerle otra señal
para que la misma computadora vaya interpretando los cambios de señal, como va ocurriendo el simulador. Voy a poner, fíjense cómo cambia también el diodo LED. Pongo, vean la señal, ahora cambia azul, exactamente. Vean cómo estoy controlando el trabajo de la computadora. La diferencia de mezcla, compañeros, aquí descartamos. Vemos que la computadora está trabajando bien lo que es su driver y descartamos efectivamente que sea la computadora y el cableado. Es el sensor, de ahí es el sensor, de ahí. ¿Ok? Bien, compañeros, como han visto, podemos hacer y simular un sinfín de señales con el uso de la electrónica automotriz, con las herramientas, con los principios básicos de la electrónica, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, capacitores, voltajes, resistencias, caídas de tensión. Todas estas señales pueden ser simuladas de casi todos los sensores. Me atrevo a decir que todos los sensores y actuadores pueden ser simuladas la señal para poder engañar a la computadora o activar cualquier actuador, llámese bobina, cuerpo de aceleración, solenoide, electroválvula, lo que sea. Todo, todo, todo puede ser simulado, adquirido y replicado. Eso es lo que hace un simulador de computadoras o un tester de banco, un tester de pruebas. Eso es lo que hace. Esa es la función, simular y engañar a la computadora para que nos responda y crea que está en el vehículo. Eso aprendes aquí en el instituto. Estas son las clases, esta es la parte práctica, la aplicación. Y esto es solamente uno de tantos equipos y una de tantas herramientas que desarrollamos aquí para ti, de parte del instituto, de parte nuestra, para con ustedes. Muchas gracias.